José Carlos, han pasado 2 días del maratón de Barcelona, ¿te lo crees? No, mira, la verdad que te lo vas creyendo poco a poco, de todas formas te lo tienes que creer, ¿no? Supuestamente es lo que tiene que pasar, es la realidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy fuerte y se tiene que ver reflejado y entonces no te esperas una sorpresa, porque esto no, como digo yo, no es la suerte de un gol que te da en la espalda y entra, ¿no? Esto es un trabajo de años y sabes que tiene que salir. Lo que pasa es que a veces tienes la mala suerte de que chocas y chocas y chocas hasta que por fin pues te toca el día que dices, este es tu día y lo aprovechas, ¿no? ¿Cómo fue esa maratón de Barcelona? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue la carrera? Pues empezó ya con las dudas de que el circuito era un poquito irregular, era bastante exigente, sobre todo los primeros 6 kilómetros y los últimos 6, 7 kilómetros, por lo que tener una maratón después de 35 kilómetros, que los últimos kilómetros sean duros, es muy negativo. De hecho, perdí 40 segundos, ¿no? Y después el otro lado era que sabíamos que iba a ser calor, que eso siempre influye en la deshidratación del cuerpo. Y por otro lado, muscularmente notaba alguna tirantez. No sé si era por la tensión de la carrera, por la tensión de lo que te estaba jugando, que muscularmente los gemelos me molestaban en las curvas, tal, me notaba raro. Y yo pensaba que iba a tener problemas de calambres o de tirones en los últimos kilómetros, ¿no? Pero bueno, no fue así, ¿no? La verdad que salió todo redondo y incluso estuve a punto de, o llegué a estar durante unos kilómetros disputando la carrera, ¿no? ¿Te ves en Londres en el mes de agosto? Bueno, el mes de agosto es julio, sí, sí. Agosto, pero sí, bueno. Por ejemplo, el viernes, no sé qué viernes, 26, 27, ¿te ves ese viernes 27 en el Estadio Olímpico desfilando con todos los españoles? Hombre, yo creo que si hay algún deportista, por muy amateur que sea, a muy profesional que sea, que diga que no es su sueño, ¿no? Que le da igual, es mentira, ¿no? Yo creo que es el sueño de cualquier deportista. Y vivirlo yo ahora mismo, ¿no? El poder estar ahí con medio cuerpo dentro de la Olimpiada, esperando simplemente que mis otros compañeros, si son capaces, ¿no?, de mejorar mi marca o no, pues te digo, para mí es una satisfacción, no sé, es raro, ¿no? Es raro porque no te la crees. Estás esperando eso, a ver qué pasa, ¿no? A ver si es verdad que me va a tocar a mí esa suerte de decir soy yo el poder a las Olimpiadas y el que va a poder llevar la camiseta de España, que para mí es una cosa que llevo buscando pues desde que soy niño, ¿no? Desde que vi por primera vez esas Olimpiadas en Barcelona, yo creo que a los españoles, ¿no?, a los deportistas españoles, nos abrió como otro mundo, ¿no?, de sueños, de decir, oye, yo un día quiero estar ahí porque eso es muy bonito, ¿no? En cuanto a lo que me comentaba anteriormente, que el tiempo que has hecho, el de 2 horas 11, en los últimos años prácticamente solo 4 atletas han podido bajar de los 2:12, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo pues ha habido un bajón, ¿no?, a nivel de marcas en España. Antes hacían grandes marcas y sí es verdad que en estos últimos 3-4 años, no sé decirte exactamente, pues solo ha bajado Carles Castillejo, que es el actual campeón de España, Rafa Iglesias, que por problemas físicos está lesionado y es un rival menos, y después por otro lado pues está este hombre, un catalán bastante bueno, que ahora mismo no me sale el nombre, que ya también lo ha dejado. Entonces ahora mismo por marcas estoy segundo. Es decir, que solo han bajado estos últimos años 4, pero de los cuales 2 no están ahora mismo luchando por esas marcas, ¿no? ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder hacer una marca mínima? Es decir, ¿hasta cuándo te permite la federación? La federación estipula que el plazo máximo para poder realizar la mínima es hasta finales de este mes, final de mes de abril. Y a partir de ahí, pues creo entendido, me pareció leer que el día 6 de mayo darían la lista de los participantes que van a participar en la maratón. Bueno, ¿de quién te acuerdas en estos momentos después de hacer esta marca, después de estar casi a las puertas de Londres? ¿De quién te acuerdas? Hombre, ¿casas comerciales? Sí, okay. Sí. Está claro que lo principal y el mayor apoyo en todo esto es mi mujer y mis padres. Mis padres y mis hermanos, mi familia, porque han sido los que han creído en mí desde el principio, ¿no? Los que me han apoyado desde que tenía 18 años, 19 años, de que esto era lo que me gustaba y de que yo quería luchar por esto, ¿no? Está claro que también detrás de todo esto hay un gran trabajo humano, ¿no? Sobre todo humano, porque lo hacen sin interés de lucrarse conmigo, ni simplemente porque ven que hay un sueño que se puede lograr y entonces pues trabajan, ¿no? Como Juan Montero aquí de fisioterapeuta y osteópata, el hotel Sand Beach Resort, mi entrenador que lleva años conmigo, ahora por ejemplo se ha unido al grupo María José Tenedor, una dietista que ha hecho que un producto de Lanzarote, bueno, canario, sea el principal aporte para que se consiga una mínima, que es el gofio. Mi desayuno fue 4 cucharadas de gofio con miel y un yogur, y me sentó como, vamos, fue la gasolina que me hizo estar como una moto.
Y te digo, un montón de gente que ahora mismo a lo mejor no nombro, pero que siempre han aportado su granito de arena y que hay que agradecérselo.